tal? Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa. La otra cara de la verdad se representa Francisco Arroyo Cabal ante el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. A continuación lo dejamos con la denuncia. Muchas gracias, Honorio. La verdad es que de hace 4 años yo descubrí que el señor Gustavo Petro no estaba amnistiado ni indultado. Por ende, por él haber pagado 12 meses de cárcel de los 18 a los que fue condenado, él, conforme al régimen de inhabilidad en Colombia, no podría presentarse para cargos de elección popular. Esto lo viene haciendo desde hace 30 años, para lo cual está inhabilitado. Entonces, agoté las instancias nacionales de justicia presentando 5 acciones de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, que era la autoridad competente para esa ocasión, y ante la negativa en 5 oportunidades del Consejo de Estado de admitir mi acción de nulidad electoral, agoté la siguiente instancia, que era la Corte Suprema, con una demanda de pérdida de investidura. Esa acción tampoco prosperó, pero yo, desde que me rechazan la tercera acción de nulidad electoral, empecé a explorar posibilidades ante la justicia internacional. Y la justicia internacional, gracias a un precedente reciente que sentó el señor Baltasar Garzón en España contra el dictador Pinochet, por supuesto, es que como les leí al final de la declaración, como les compartí, no hay fuero que lo proteja. Vergonzoso sería para Colombia que tener un presidente en ejercicio con indudablemente unas acusaciones y un juicio por haber cometido, como es evidente, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. No habrá fuero que lo proteja. Y esto ya está andando, es decir, él está ahora electo presidente. Dentro de 7 semanas, si llega a las 7 semanas, será presidente en ejercicio, pero igual el peso de la justicia penal internacional le caerá. ¿Cómo visualiza usted que a nivel de la población, por lo que se ha visto hacia los medios internacionales, es una aceptación masiva de la población colombiana hacia el recién electo presidente en detrimento de lo que otros aspirantes o candidatos planteaban en un momento determinado, anunciando todas estas irregularidades que seguían, que estaban a la sombra del candidato hoy electo presidente? Yo no, por razones de respeto a las víctimas y por razones de respeto a esta denuncia, no voy a entrar a opinar de política, porque esto no es un acto político. Señor François Roger, ¿cree usted que esta denuncia proceda siendo electo el presidente de Colombia, Gustavo Petro? Por supuesto que procede, porque no hay fuero que salve a criminales de lesa humanidad ni a gobernantes responsables de cometer crímenes de guerra. Eso está más que probado y está más que estipulado en toda la normatividad penal internacional. En ese sentido, ¿cuál va a ser el procedimiento que usted va a hacer para llegar al final de esta denuncia? Yo ya di el primer paso, que fue radicar las denuncias, y aquí en Panamá, afortunadamente, y se lo agradeceré por siempre al aparato de justicia, ya la admitieron, ya abrió una investigación, igual sucedió en España, y estoy pendiente de la respuesta en Estados Unidos, porque también fue radicada ya. Lo que indefectiblemente tiene que pasar es que sea llevado a juicio, sea condenado y se vaya preso. ¿Usted no teme por su vida por ahora meterse directamente con el nuevo presidente de Colombia? Temería por mi vida si la hubiera desperdiciado no buscando la justicia y defendiendo la verdad como se debe hacer, así sean unos valores que están de verdad que menospreciados en esta edad reciente, y sobre todo cuando los responsables de cometer atrocidades son miembros de una izquierda narcoparamilitar asesina. ¿Cree usted que al final se haga justicia? Por completo. Estoy apostando mi vida a eso. Gracias. Podría seguir sin parar enumerándoles todos los artículos, los
derechos universales vulnerados por el M-19, pero no viene al caso. Aquí es muy importante que tengan otra cosa muy presente. Ahora, aunque esto vengo trabajándolo desde hace 4 años e inicié su radicación hace ya 5 meses, ahora que el señor Gustavo Petro tiene la condición de presidente electo de Colombia, más no en ejercicio, no importa si queda como presidente en ejercicio, no hay fuero. No hay fuero que lo proteja ni lo libre de la acción penal internacional. Y al respecto, también los instrumentos que en defensa de los derechos humanos se han establecido y se han proclamado durante el último siglo, la Convención, particularmente la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención de la Sanción del Delito de Genocidio, ojo, 1948, en su artículo 4 dice textualmente lo siguiente, abro comillas: las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3, es decir, asociación para cometer genocidio, instigación directa a cometer genocidio, tentativa de genocidio y complicidad en genocidio, serán castigadas, ya se trate de gobernar, lo define a los crímenes de lesa humanidad, el asesinato, la exterminación, la esclavización, actos inhumanos cometidos contra la población civil, la persecución, ojo con esta parte, por motivos políticos, raciales o religiosos, en ejecución de aquellos crímenes. Y desde esa época, 1945, también quedó muy claro la responsabilidad que cada persona tiene en todos los crímenes que cometa cualquier miembro de esa organización criminal a que él pertenezca. Y cito nuevamente al Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que en el numeral C dice lo siguiente, abro comillas: aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación de un plan común o conspiración para la ejecución de los delitos anteriormente mencionados, o sea, los de guerra y los de lesa humanidad, así como los cómplices que participen en dicha formulación o ejecución, serán responsables de todos los actos realizados por las personas que sea en ejecución de dicho plan. Es decir, el señor Gustavo Petro, a raíz de la denuncia que fue admitida en España, invocando inicialmente el honorable juez de la Audiencia Nacional el secuestro del señor Fernando González Pacheco, el señor Petro en entrevistas dijo que él no conoció nunca a Pacheco, que él nunca tuvo el gusto de conocerlo y que por lo tanto, y ni siquiera estuvo cuando él estuvo secuestrado, nunca tuvo el gusto de conocerlo y que por lo tanto, y ni siquiera estuvo cuando él estuvo secuestrado, que por lo tanto él no se le podía juzgar. Ya les leí una parte del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Les voy a compartir otra parte de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad. Ese fue suscrito 23 años después, en 1968, y les leo la parte de la responsabilidad individual. Abro comillas: si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo primero, crimen de guerra o crimen de lesa humanidad, las disposiciones de la presente convención se aplicarán a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de estos crímenes o que conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo. Esa parte es muy importante que la tengan presente. No es que como no está ahí, como no estaba en el sitio y no lo grabaron mientras cometía el asesinato o con el secuestrado empuñando una mano, tiene responsabilidad. No, señores, eso conforme al ordenamiento penal internacional no opera. Hay otro caballito de batalla que necesito tenga muy presente la población ciudadana, los defensores de derechos humanos, sobre todo que ante las atrocidades de la izquierda en Iberoamérica están perdiendo la fe en la justicia, en la verdad. Por favor, tengan presente el artículo 30. Quiero terminar esta intervención manifestando mi gratitud para con el aparato de justicia panameño, que valientemente ha decidido abrir el caso acá, abrir la investigación, que no tiene
cómo no ser procedente. Y sobre todo, esta vez en nombre de todas las víctimas que durante más de 40 años han padecido esta hemos padecido esta vergonzosa impunidad, agradecer nuevamente, repito, al aparato de justicia panameño que ha tenido la valentía y la determinación de abrir esta investigación y además invitar a quienes corresponda atender este caso a que no solamente, a que dimensionen que no solamente nos van a cambiar la vida las víctimas ante tanta y tan atroz impunidad, sino que además se van a cambiar la vida ellos por el bien que van a causar y el precedente que van a sentar, tal y como lo hiciera el ahora célebre juez Baltasar Garzón hace poco más de 24 años. Muchísimas gracias. Se llevaron todos los computadores. ¡Entonces! Dejaron a un compañero lesionado. A los jóvenes trabajadores, a las jóvenes sin oportunidades, a que nos reunamos en la Casa Petro, al lado del Club Unión, mañana a las 4 de la tarde, en pro del cambio. Muchachos, muy importante su participación. Ustedes no tienen otro camino que la represión violenta o el cambio que les estamos ofreciendo. Participen, en ustedes, en sus manos está el triunfo el 19 de junio. Vengan mañana a las 4 aquí a la Casa Petro de Bucaramanga y charlen, conversen, pongan estrategias y saquen adelante este proyecto porque estamos a punto de perder. Saludos, Colombia. El día de hoy les traigo el top 5 de los peores criminales asociados al pacto. O alias Teodora, mejor amiga de Chávez. Por años se dedicó a manipular la liberación de secuestrados y en la actualidad tiene múltiples escándalos por lavado de activos. Las FARC, actualmente los comunes, principales culpables de la violencia, la corrupción y el narcotráfico en Colombia. Entre sus filas se encuentran los peores pedófilos de Colombia. Nombres como Pastor Alape y Carlos Lozada hacen ver a Garavito como un protector de los derechos de los niños. Juan Manuel Santos, alias Santiago, uno de los principales padrinos del petrismo. En el 2014 le robó un plebiscito a Colombia e impuso de manera dictatorial unos acuerdos con La Habana y dio impunidad a miles de violadores, asesinos y narcotraficantes. Emilce López, alias La Gata, empresaria y cabeza de uno de los clanes políticos más comúnmente asociados a parapolítica en la costa. Así es, Petro está con los paras. Por último, Benedetti y Roy Barreras. Sí, estos son dos, pero se comportan como uno. Camaleones de profesión y lagartos por convicción. Han estado en todos los gobiernos y Petro los llamó para negociar con la clase corrupta y política del país. Son la prueba innegable de que Petro no es el cambio y de que solo piensan llegar para robar. Mucho cuidado.